Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo están? Acá de nuevo, soldados caldutienses. Hace mucho que no digo soldados caldutienses. Me estaba viendo mis videos y pensaba, hace mucho que no les digo soldados caldutienses, no sé qué me pasa. Hoy estoy. Miren, ¿cuándo pasó esto? O sea, ¿cuándo pasó todo esto? Para las chicas que me miran y dicen, a mí no me crece el pelo, me compro este producto, me compro el otro, no me crece el pelo. Vos déjalo, déjalo que te va a pasar esto. O sea. Está así, loco, porque me había hecho una trenza y bueno, y quedó. Así que. Ustedes sigan. Como ya les decía, a maestro prestigio vas a llegar. Seguís jugando, vas a. Bueno, esto, con esto es lo mismo. O sea, no sé. Hoy les traigo la reseña de este libro que es que sacó PlayStation, que lo sacó, me parece que lo sacó a finales del año pasado o a mitad del año pasado. Pero es. Básicamente no es viejo, o sea, es bastante. Nuevo, digamos, relativamente nuevo, es el libro de PlayStation que se llama Art for the Players, arte para los jugadores, y es así, ¿sí? Esta reseña hace rato se la quería hacer porque yo hace como 2-3 meses ya que lo tengo, si no me equivoco, ¿sí? Así que bueno, es así. Y la verdad que a mí me gusta mucho, pero tengo dos cosas, una en contra y la otra que es ahí nomás, que ahora se van a enterar qué es, ¿sí? Pero es así. La tapa es bastante durita, no es tapa dura, no es tapa blanda, blanda, pero está ahí, en el medio, sí, en el medio, ahí. Es así, no hay que enfoque, ¿no? Y es todo así. Y bueno, ahí ya están viendo el grosor, ¿no? Que tiene un montón de páginas, sí, ahí. Se escuchan ruidos de moto y como siempre es porque me vine acá a mi habitación porque hay un. El sol está. Es un hermoso día de sol para salir y disfrutar el día, pero yo termino el video, son las 12, justo las 12 en punto. Termino de hacer este video y mientras creo que va a ser cortito, así que se va a renderizar y qué sé yo rápido. Y voy a jugar a la Play. En vez de salir afuera, voy a jugar al Call of Duty. ¿Qué tengo para decir de este libro? Bueno, este libro es. La verdad que me sorprendió bastante. O sea, yo no sabía que. Si, a mí me encanta dibujar, pintar y un montón de cosas más. Pero siempre tengo mandalas y cuando lo vi que fue, que si no me equivoco fue en el Face, en la página de Sony, o sea, de todo lo que es PlayStation. Y claro, o sea, cuando lo vi dije, ¡guau! Lo quiero porque quería algo, lo quería, o sea, al parecer estaba bueno. Gracias. Y sí, la verdad que no me equivoqué, al menos a mí me gusta mucho. Ahora, que está basado en 16 juegos, ¿sí? Que son de PlayStation. O sea, de. Sí, o sea, está bien lo que estoy diciendo, ¿no? A ver, dice. Contiene imágenes de 16 juegos de PlayStation, de los nuevos y de los viejos, incluido Lemming, Wipeout, Ape Escape, God of War y muchos más, dice. This is Art for the Players, y bueno. Acá, o sea, desde que vos lo abrís, empezando la reseña, ¿sí? Desde que vos lo abrís ya tenés para pintar, ¿sí? Es así, ¿sí? Ya tenés para empezar a pintar. Es todo, 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 todo para pintar, salvo las últimas páginas, ¿sí? Acá, que te dice de los juegos que trae, o sea, en qué está basado, en qué está basado. Aparte de traerte esto, que ahora te voy a explicar esto que es. Pero se basa, por ejemplo, en God of War, que acá lo estás viendo. Esto es Heavy Rain. Esto, Ape Escape, ¿no? Sí. ¿Qué más? Acá tenés Bloodborne. Acá tenés Infamous Second Son. Sí. Ahí. Después tenés. Quiero que se vea bien. Tenés. ¿Cómo es? Heavenly Sword. Bueno, los nombres. Journey. ¿Qué más? A ver, paren porque se me complica mostrarlo así. A ver. Acá está. Este nombre me cuesta un huevo. Wipeout. O Whipout. No sé cómo mierda es. Little Big Planet 3. ¿Qué más? Lemmings. Bueno, Uncharted, ¿no? Uncharted 4. ¿Y qué más? Nos está faltando. A ver. Ven que son bastante gruesas las páginas. Horizon Zero Dawn, uy, este. Bueno, este no sé. Ahí. Bueno, trae de envasado, o sea, los dibujos están basados en 16 juegos, ¿sí? The Last of Us, ¿sí?
Y el último, el Kilson. ¿Sí? Ahí está. Y te trae una pequeña reseña y... En fin, o sea, el libro tiene de principio a fin para colorear. Eso está espectacular. Ahora, lo que a mí me... A mí, lo único que no me gustó fue lo siguiente. Por ejemplo, acá les muestro, ¿no? Cómo vienen los dibujos. Bueno, acá tenés toda una figura para pintar, ¿no? En una página entera. Bárbaro, espectacular. A ver, otra. Paren, porque hoy los estaba viendo y los tenía ahí nomás, pero... ¿Dónde está? Acá está, bueno, acá, esto estoy hablando. También te trae, o sea, los símbolos, ¿no? Bueno, el clásico, triángulo, círculo, la cruz y el cuadradito. Bueno, ahí tienen, ¿no? Está espectacular. Pero a mí, o sea, vos empezás a pintar, ¿no? Esto es lo que yo pienso, ¿no? Vos empezás a pintar acá, pero llegas acá al medio... ¿Y cómo haces para pintar? O sea, te volvés pelotudo para pintar, ¿no? Porque vos querés que quede bien y obviamente, ¿ven? No, ¿cómo haces? ¿No? O sea, va a quedar medio... Tenés que ser muy cuidadoso, cuidadosa y que si no te va a quedar para el culo, ¿no? Después tenés, por ejemplo, acá tenés Uncharted. Bueno, está todo bien. Acá tenemos otro. Bueno, este es otro... ¡Qué trabada que estoy! Este es otro. Y así. Pero el tema es ese. O sea, cuando vos llegas a la mitad, ¿no? O sea, ¿no? Este también está bueno, ¿no? Pero vos llegas a la mitad de algunos, porque no todos, y te volvés mono, o sea, tratando de que quede bien. Eso es lo... Bueno, esta estaba buscando. ¿Ven? Esto es una de... una imagen basada en Uncharted. Y la verdad que está muy buena, porque vos te vas a poner a pintarlo y va a quedar genial, seguro que sí. Pero fíjense, el personaje, ¿no?, principal está en el medio y esto lo corta. ¿Sí? Lo corta, entonces vos tenés que hacer, no sé, armarte de mucha paciencia para poder, para que quede bien. Eso es lo que no me gustó. ¿Por qué no sacaron, no? Si querían sacar esta imagen que está buenísima para pintar, ¿por qué no sacaron a lo último, no? Acá a lo último, cuando termina el libro, o sea, que se despliegue, ¿no? Entonces vos podés pintar tranquilo, ¿no?, todo el dibujo y no te va a quedar en el medio, o sea, te vas a tener que volver pelotudo para que te quede bien, porque en el medio es hartante estar pintando ahí. Después, lo que sí me gustó, por ejemplo, cuando te trae así, ¿no?, para pintar, pero trae muchas cosas, muchas imágenes, ¿ven? Esta, Horizon, ahí, sí, ahí. Acá tenés a Kratos, sí. Está buenísimo, a mí me gusta mucho, pero... O sea, no hay que tener 5 años para pintar. A ver, pintar, dibujar, escribir... Yo les expliqué la otra vez cuando les mostré todos los libros. Te ayuda a las neuronas, ¿viste? Así tus neuronas siguen trabajando bien. Y yo creo que esta idea es buenísima. Me encantaría que saquen un libro del Call of Duty para colorear, o sea, y me compro como 40 libros, pero está buenísimo. Mi único, o sea, lo único que reclamo es eso, ¿sí? Lo único que reclamo es eso. Vos llegas a la mitad y ahí te volvés mono, tratando de que quede bien. El resto me pareció genial. De momento son esos, o sea, acá hay otra, ¿ven? Mira, ¿ven lo que digo? ¿Ven? Infamous. ¿Ven? Y también, o sea, te queda cortado, te va a quedar medio raro. Es lo único que tengo para decir sobre malo, ¿no? Digamos, malo sobre el libro. Esta imagen me encantó, pero lo mismo. ¿Ven? Son todos joysticks, ¿no? O mandos, como quieran llamarle. Yo siempre le digo joystick o joy. ¿Sí? ¿Ven? Está espectacular la imagen para pintarla, pero llegas al medio... ¿Y cómo haces? Bueno, siempre algo tenía pared. Pero es, o sea, es una crítica constructiva, digamos. Lástima que la gente de PlayStation eso no lo va a ver. ¿Sí?
Pero la verdad que me parece que está buenísimo el libro. Ahora sí, lo que tengo para, otra cosa que tengo para decir es, ¿no? O sea, yo esto, yo suelo pintarlos, o sea, las mandalas y este tipo de cosas, agarro pinturitas, tengo un montón de pinturitas. No sé dónde están, pero tengo, por ejemplo, las que son dobles. Esta es una. Y tiene pelo de gato. Y no están acá los gatos. Tienen doble. Esta es una común, es un Faber-Castell, ¿no? Y esta es un, o sea, simple, es el color solo, blanco, pero después tengo las que están partidas en medio que tienen, de este lado tienen una punta, por ejemplo, es blanco y de este lado es negro. O sea, tengo para tirar para arriba, para pintar, así que no me puedo quejar. Pero también tengo fibras y demás. Y mi duda es que si la fibra, ¿no? ¿Vieron cuando uno pinta con fibra? Y si sos muy bestia, te pasás para el otro lado de la página, o sea, te pasás, ¿no? Y es como que, claro, o sea, vos estás pintando esta figura, ¿no? Ponele con fibra. Y mi duda es si llegara a pasar. Por lo que puedo ver, las hojas son bastante gruesas, miren, escuchen. ¿Ven? Son gruesitas las hojas. Así que estoy en duda porque la verdad que lo veo más este libro para pintarlo con fibra, ¿sí? Que para pintarlo con pinturitas, ¿no? Por más buenas que sean. Igual vos lo podés pintar. Hay tantas cosas en el mercado que. Mercado, hoy. Que lo podés pintar con lo que vos quieras. Pero no sé por qué pienso que con fibra va a quedar mejor. Igual las fibras, vieron que uno tiene que hacer como un trazo seguido porque si no dejan marcas y eso es lo que no me gusta de la fibra. Y otra cosa, mi duda es que si se llegara a pasar para el otro lado, cosa que después les voy a decir. Ahora, en el mercado hay unas fibras que van en degradé, que creo que la tiene la marca Camaleón. Creo que son de Canadá, pero no estoy segura. Están buenísimas. Bueno, tienen, no sé cómo carajo es, pero el tema es que vos vas de lo más clarito a lo más oscuro. No sé, me gustaría conseguirlas, pero bueno, acá en Argentina se ve que todavía no llegaron o nadie las tiene. Así que bueno, de momento habrá que esperar. Es más, me gustaría esperar para pintar este libro, pero andá a saber. Bueno, yo también, yo y mis ideas, ¿no? Bueno, este libro, Art for the Pleasures, me salió 450 pesos. O sea. Cuando lo vi, dije, uy, lo quiero, ¿cuánto estará? Pensé que iba a estar más caro, pero tampoco es que esté tan barato que digamos. Pero creo que lo vale, sí, creo que lo vale. A mí me gustó, me gusta. Lo único malo que tengo para decir sobre el libro es o sea, lo que de la página del medio, o sea, el dibujo cuando llega a la mitad y es todo, y la imagen es toda, o sea, ocupa las dos páginas y es como que. Pero bueno, es lo único que tengo malo para decir del libro, pero el resto me parece que está bueno para tenerlo de colección, me parece que está bueno para hacer un regalo, ¿no? Para alguien que le guste mucho jugar videojuegos y demás, me parece que también tiene algo de coleccionable, así que está muy bueno. Y yo lo compré en Mercado Libre, a través de Mercado Libre, acá en Argentina, Mercado Libre, igual está en muchos países Mercado Libre. Pero acá, como en Argentina, es siempre para conseguir este tipo de cosas, es como que tenés que rebuscártelas. Yo dije, ah, capaz que no debe estar. Y, o sea, de casualidad lo encontré. Y después me di cuenta que era una tienda, pensé que era una persona particular. Y hoy me di cuenta, después de como 3 meses de haberlo comprado, que es una tienda. Así que les voy a dejar la tienda escrita ahí en la cajita de información. La tienda se llama Tier Breach o Breche. Tier Bridge tienda es, ¿sí? Y están en Facebook y te traen más libros, te traen más libros, tenés de Zelda, tenés libros de el arte de los videojuegos, o sea, no sé, tenés de Tomb Raider, también tenés de Star Wars, tenés libros que han sacado porque no sé, qué sé yo, cumplen aniversarios y sacan los libros en base a eso. Había un libro que se llama 8 bits o algo así, que es aniversario y lo sacaron y ellos lo tienen porque hoy lo vi. Así que está muy bueno. Este me salió 450 pesos y a mí particularmente me gustó. Y la verdad que estoy muy feliz de tenerlo y nada. O sea, después les voy a decir si la fibra pasa o no. Pero. No sé, se me hace que sí, que no, depende de la fibra, depende de cómo lees el trazo también.
Así que este está muy bueno. Lo vi hoy que todavía está, o sea, la persona que, o sea, la tienda todavía tiene, o sea que lo puedes conseguir. Yo iba a sortear uno, así que estoy viendo si voy a sortear uno, porque cuando yo dije les gustaría que sortee uno de estos, nadie me dijo nada. Ahora que hice la reseña, me gustaría saber si les gustaría que sortee uno de estos libros, porque a mí me parece que está, parece que es, o sea, a mí me gustaría que me regalen uno de estos, sinceramente sí. Así que bueno, eso y nada, o sea, espero que les haya gustado el video, espero que ojalá puedan conseguirlo si es que les agradó. Y una cosita más, cuando yo estaba buscando, o sea, cuando vi este libro, yo busqué enseguida una reseña de este libro acá en YouTube y en español no había podido encontrar, estaban en inglés y qué sé yo. Y dije, bueno, o sea, en español sí, pero eran, o sea, españoles. O sea, yo pensaba que por ahí acá alguno en Argentina ya lo tenía. Y no. Entonces dije, bueno, no importa, voy a ver a los españoles. Y miré dos videos de dos españoles. Porque la verdad que no tenía ganas de o sea, si miro videos en inglés, entiendo todo lo que me dicen, todo. Pero la verdad que ese día no tenía ganas de estar escuchando a un inglés hablándome del libro. Quería una reseña en español. Y fui a ver a dos españoles que tienen un montón de suscriptores. ¿Y por qué viene al cuento de tantos suscriptores? ¿Por qué? Porque yo muy emocionada pensando que me iban a decir, bueno, me iban a mostrar el libro como te acabo de mostrar, que si les gustó, si no gustó, qué sé yo. Pero no, empezaron a tirarle mierda al libro, mierda a PlayStation, o sea, mucha mierda. Y el libro no lo tenían, ¿sí? Nunca me mostraron el libro. Es más, a lo último te dicen porque no lo tenemos acá, pero pensamos... No. O sea, primero tener el producto y después si querés tirarle mierda, ¿sí? Pero, ¿el producto dónde está? No lo tenés. Entonces, mejor no hagas el video, ¿sí? Esperá a tener el producto, vivir la experiencia y después contar, ¿sí? Bueno, así que espero que les haya gustado. Si puedo, sorteo, pero avísenme si les gustaría. Yo creo que está muy bueno para tenerlo. Y bueno, nada. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos en los mapas de Call of Duty ahora. Dentro de un rato.